Bueno, necesito una birra, me parece. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Estamos todos por acá? Buena, Pablito, gracias. ¿Cómo les va? Están todos locos, los veo. Quiero... ya lo notaron, pero quiero que vean que me vestí para la ocasión. Creo que no esperaban menos de mí. Obviamente el partido va a ser a partido completo. Estoy, en verdad, nervioso. No sé si se ve. Ari, ya puedes venir si querés. Estoy con Biscari, mi asistente técnico. Así que nada, vamos a darle. No queda mucho. No queda demasiado por preambular. Es la final de la Copa Libertadores de América. Año 2021, 20 de noviembre del 2021, sábado, 18 horas, se juega en el Estadio Centenario. Ya está el equipo armado, ya está todo listo, estamos para ganar. Les quiero agradecer a todos, obviamente no me voy a poder meter con los mensajes ahora porque, más allá de que son un montón, voy a tener que concentrarme en el partido a fondo. Me están pidiendo que ponga el himno, asumo que el himno argentino, me parece medio... No sé, el brasilero también debería sonar, ¿no? O sea, debería ser así, ¿no? Estábamos mal. Equipo confirmado con Sara, La Quintana, Díaz, Cardona, Erquiaga, Turraca para Vecino Moreno, Arezzo, Canovio, Colidio. En el banco está todo el mundo, pero por sobre todas las cosas está Mariano Andújar. Creo que todos saben la importancia de Andújar. El himno de la libertad es viejo, o sea, la canción de la alegría. Este. Ok, se los dejo un rato. Hola a todos, a los Agustines, a los Fedes, a los Tonis, a los Pablos. Estamos para jugar. Gremio cambió el esquema, va a jugar con un 4-2-3-1 muy similar a lo que me jugó Atlético Paranaense en su momento. Y sale con Mailson, Leonardo Gómez, Lucas Verísimo, asumo que es. Sí, Verísimo. Walter Kahneman, Guillermo Guedes, Víctor Bobzin, que es el crack, Mateus Enrique, Allison, Jean-Pierre, Michael y Tony Anderson, un chabón que yo tuve en carpeta, increíblemente. A los Naches también. Todo es mufa. Según ellos, todo es mufa. Está bien, así son los monos con Wi-Fi. Asertivo. Les deseo lo mejor. El que haga molesto por mis comentarios, no lo entiendo. Sí, Hernancito acá. Y vamos a jugar, ya está, no hay nada más que decir, no hay nada más que hablar. Podría subir el volumen de la hinchada, lo único. Sonidos del partido. Ahí se debe escuchar bien. Confirmado. Voy a bajar algún toque porque si no los voy a matar. ¡Ah! Que alguien me explique qué es asertivo. Asertivo es así. Esto es hablar asertivo. ¿O no? Dios. Acabar charla de equipo. ¡Uy! ¡Coronavirus! ¡No hay nadie en las tribunas! Igual lo vamos a ver en 2D. Pero no hay nadie en las tribunas, boludo. ¿Qué onda? Señoras y señores, va a tocar Colidio. Va a mover la pelota. Va a arrancar la final de la Copa Libertadores de América. Ya la tiene Pala, Díaz, Turraca. Y ya puedo sentir cómo me están puteando por tener muy rápido el partido. Así que lo voy a bajar y a pedir creatividad. Y vamos a darle. Me pusiste un traje de verdad. Estás completamente loco. Estoy totalmente loco. La tiene Michael y se viene la primera de Gremio. Cuidado ahí.
¡Uy, Sara! Nos salva. En la primera jugada nos agarraron mal parados. La Quintana no lo cerró a Michael. Saque de arco para el pincha. Sara con Díaz. Viene para Cardona. Moreno. Para Vecino. Buena triangulación. Viene la pelota para Canovio. Sube el Yoruba. Centro para Colidio. Kahneman que llega primero. Turraca recupera. Moreno sigue la jugada. Turraca, pala, Arezzo. Sí, dale. Pelota para la Quintana. Viene el Gatorade, ¿eh? Y hay lateral para Estudiantes. Lo va a meter la Quintana al área. Milson ya lesionado, Milson. Van 2 minutos. Y Michael una vez más aparece solo, pero exigido. Va a correr la Quintana. Lo va a encontrar. Me parece que lo voy a tener que mandar a la Quintana. Está muy lento, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero después dicen que juego muy rápido, boludo. Lo voy a tener que mandar a la Quintana encima de Michael. No puedo pensar, ¿verdad? ¿Pero está fría? ¿Salió del freezer? Sí. Perfecto. Gracias. Señorita, es Gatorade. Salud. Alison que corta. Bobsin. Michael esta vez. Bien la Quintana. Arezzo. Están ganando toda la segunda jugada, ¿eh? La Quintana. Perdón, Ale, no me interesa demasiado saber contra quién salió una recopa cuando todavía no gané la Libertadores. La Quintana con el centro, otra vez a las manos de Milson. O Milson. Michael, de nuevo, solo. Encuentra a Alisson. Recuerdo que Gremio llegó a esta final metiéndole 4 goles a River. Así que es de temer. Arezzo que se viene con la pelota. Sí, Arezzo gambetea. Arezzo la gana. Arezzo de nuevo. Gana un córner, papi. La Quintana para tirarlo y para Vecino que lo manda por arriba. Y yo ya, por las dudas, porque ya lo vi 3 veces, voy a hacer que la Quintana suavice las entradas y lo toma Michael. Porque es evidente lo que está pasando. Sí, puntual, puntual hoy. Turraca no está ganando esa segunda pelota. Necesito que le empiece a ganar. Jean-Pierre. Jean-Pierre Noer. Víctor Bobsin. Guillermo Guedes. Sara de nuevo. Está bien Gremio cuando ataca. Pero está bien Sara con las manos. Cardona que la saca. La Quintana que la tiene. La tira larga para Arezzo que no va a llegar. Mateus Enrique. La Quintana, Díaz, Turraca. No tiene pase, lo encuentra para Vecino. La abre para Canovio, se la juega Canovio. Abre con Erquiada. Erquiada para Moreno. La pierde pala y es durísima. Está bien Cardona. Para Vecino, Colidio. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Voy a cambiar esta idea. Chicos, perdón, pero todas las recomendaciones y preguntas en este momento están anuladas por causa mayor, que es la final de la Copa Libertadores. Que en 9 minutos y medio sigue 0 a 0. Podría haber metido un gol Gremio, pero Sal estuvo bien. Bien para Vecino, contribuyendo en la marca. Mura viajó con el plantel, Mura está al lado mío. Mateus Enrique, Bobsin, empieza a manejar la pelota Gremio. No nos da respiro, nos presiona alto, pone a toda su gente en nuestra cancha. Canovio quiere salir desde el fondo. Es Gatorade, señorita. Bien, ganada por Canovio. Dale, dale, dale.
Dale, pala antes, bien, buen tiro libre para pala. Qué zurdo y le puede dar. ¡Le da nomás! Y Milson la manda al córner. Bien para Vecino, hay córner para Estudiantes. Centro para Cardona, Colidio con el rebote. Pensá, pensá. Voy a estar hablando del presidente, ¿vale? ¿Qué presidente? ¿El presidente de quién? ¿Qué presidente me va a interesar en este momento? ¿Donofrio? Sara con Díaz, se la jugó Sara, pelota para Arezzo. Hay que jugarla rápida, claramente la tenemos que jugar rápida. Erquiaga, Cardona, para Vecino, Canovio. Se cierra bien Gremio, Arezzo, entra Arezzo al área, pisa, abre con la Quintana en el centro. ¡Turraca, gol! ¡Gol! Sí, quédate allá, gorda. ¡Gol! Gustavo Turraca nomás. Vení abajo, Turraca. Un a 0 para el Pincha en 14 minutos. No te lo ibas a llevar tan fácil. La Quintana que entra. Lo podría haber tirado antes. Erquiaga, Moreno, para Vecino. Canovio, Moreno. A tocar rápido eso, de un lado para el otro. Canovio, Moreno, viene para Arezzo, no controla Arezzo. Ahí tiene que estar la Quintana, pero parece que había... No, mano, mano de Arezzo. La Quintana y el lateral. Viene para Colidio, Moreno. La abre toda para Canovio, pisa el área el uruguayo. La pone para el otro, Turraca... No, es Erquiaga, perdón. Ya lo veo a Turraca en todos lados. Pierde una pelota complicada, Cardona. La gana Moreno, espectacular Moreno, la pierde para... Va a ser así todo el partido esto, ¿eh? Ellos tienen muy atrás a sus 5, entonces pueden limpiar la pelota para atrás donde no hay gente para presionar. Moreno, pala, Díaz, va a haber que administrar bien la pelota, pasa por ahí. La Quintana se desmarca eso. Nuevo lateral, lo va a hacer largo la Quintana, la pone para Díaz, se va por arriba... Como quien no quiere la cosa, tenemos la pelota, tenemos las chances, tenemos el gol. Y por ahora estamos ganando 1 a 0. Doble presión al arquero. Lo trabajó en la semana. La revienta y la tiene Díaz, toca. Atrás con Sara, abre izquierda. La pone al medio, rara decisión de Sara, la podría haber abierto a la izquierda. ...20 minutos... Vamos a pedir más. Arezzo, córner para Estudiantes. Y si Kahneman lo pierde a Cardona, hay medio gol. Para Vecino con el centro para Cardona y Mailson que se la queda. Tony Anderson la baja, pivoteó a lo Toledo. Moreno se pone el overall. Díaz, Sara, limpiémosla bien, la Quintana, Arezzo, y vamos a meter. Pequeños ajustes, eso es ver un partido de manera completa, es hacer pequeños ajustes, todo el tiempo. Jean-Pierre, Mateus Enrique, ataca Gremio, Bobsin, queda mucha final por delante, Leonardo Gómez. La saca Díaz, le cae a Michael, Bobsin. Dale. Absorber la presión. La saca Cardona, perfecto Cardona. Corra Canovio, bien Canovio. Jean-Pierre, Enrique y el centro para Vecino. Turraca, sacala de ahí. La saca Sara, Canovio, Erquiaga. Atrás con Sara, hay que construir. Moreno, Erquiaga, Moreno. Tocar rápido pero seguro. Moreno, pala. Sube Erquiaga, bien por Erquiaga. Perfecto, es por la izquierda del negocio.
Michael. Bien apretado. Cuidado ahí con Bobsin. Vamos, carajo. Sale la contra, ¿eh? Dale, Colidio. Vos sos crack en esto. Arezzo. Michael la revolea. Me encanta que la revoleen así. Me encanta, boludo, que la revoleen. El pecho de Colidio le ganó el partido a Racing en el último minuto, después de volver de una lesión, así que el gol lo metió Turraca. Lindo gol, un golazo. Buena, buenísima pelota para Erquiaga. Erquiaga llegó, pero se le fue. Si ven que hablo poco, sepan entenderme. Está vacía la cancha, es el coronavirus, no sé. Hubo atentados. La tiene Colidio. Ganamos otro lateral y es por izquierda, ¿eh? Tienen todas las dudas por la izquierda. Moreno, pégale. Parezo a las manos del arquero, pero había offside. La gana bien Arezzo, la Quintana. Apoyate, para Vecino. Apretado Pala. La Quintana, Díaz, Cardona. Viene para Canovio. Sigue Canovio, dale Canovio. No logra sacar el centro. Recupera la pelota la Quintana y nos venimos por la derecha. ¡Colidio! Estamos bien, media hora de partido. Estudiantes 1, Gremio 0. Cuidado ahí. Manejando bien la pelota del pincha. Con riesgo, porque la podemos perder. Pero manejándola bien. Va a venir el centro de Pala. Bobsin la saca al córner. Para Vecino con el centro. La pelota para Mateus Enrique. Puede venir la contra. Moreno aprieta. La Quintana recupera. Bien la Quintana. Tuvo unos primeros minutos con dudas. Pero se fue consolidando en el fondo. Y a poquito ataca. Viene para Erquiaga. No hay offside. Si hay offside. Estaba muy solo. Me encontraba muy bien Moreno. Que está jugando un gran partido. ¿Quién es el 21? Moreno, Cardona, Palavecino, Erquiaga, Leo Gómez, Tony Anderson. Y esto es lo que nos puede complicar. Cardona lo hace bien. Necesito saber quién es el 21. Debería ser Jean-Pierre. Pelota para Gremio que se viene. Puede sacar el centro, pero hay offside. 33 llegamos. Arrancamos mal. Pero hicimos pie. Pelota para Colidio. Dale, Colidio. ¡Gol! 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 Mirá la pelota de Moreno, boludo. No es pala. ¿Quién estaba pidiendo la cabeza de Colidio antes, boludo? 2-0. Gana Estudiantes. Estudiantes no perdona. Canovio recupera. Mucho laburo, mucho laburo. La revolea Canovio, la tiene Kahneman y se viene todo Gremio a atacarnos. Colillo con la presión, bien ahí. Hay que recuperarla. Hay falta de Díaz sobre Anderson, pero no hay tarjeta. Ya me estoy tocando el huevo izquierdo. Pega en la barrera. Lo encima a Alisson. Le cae a Jean-Pierre. ¡Sara! Y Erquiaga no deja que se vaya al córner. Tenemos que llegar así.
Tenemos que llegar así al entretiempo. Es fundamental. Hay corner para Gremio. Y nos quedan unos 55 minutos por delante. Bien, Sara. Relaja. Sara con la pelota. Abrí derecha. Vaya. Turraca para Vecino. La tiene el 10 de estudiante. Sigue para. Toca con Moreno. Abre para Canovio. Sube Canovio. Hay falta sobre Canovio. Estamos en el año 2021. Final de la Copa Libertadores. 20 de noviembre del 2021. Son casi las 7 de la tarde acá en Uruguay. Cardona con Sara. Sara con pala, muy bien, arriesgado el pase, pero lo encontró bien a Palavecino. Y por la izquierda está el negocio, ¿eh? Es clarito, ¿eh? Lo cambié a los 10 minutos del primer tiempo. ¡Puah! Mirá esa combinación. Moreno, Erquiaga, Moreno, apretado, Díaz. Abramos derecha ahora, abramos derecha. De una banda a la otra. Díaz, Palavecino. Se muestra Arezzo, pelota para él, sigue Arezzo, se mete en el área, lo piensa, tiene el centro. Piensa demasiado Arezzo, boludo, necesito que patee más. Necesito que patee más. Disparar más a menudo, papi. Se frena mucho cuando tiene la pelota en el área. Erquia Cardona, marcado por dos, la presión de Gremio es asfixiante. Pero por ahora estamos manejando bien la pelota. Corillo que pelea, la baja para Turraca, autor del primero, Arezzo en el área. Tenete un poquito más de fe, Arezzo. Bien, la Quintana. Bien. Bien, Erquiaga, bien, Erquiaga, bien. 41 minutos del primer tiempo. Está nervioso Gremio, se lo ve. No, estamos ganando 2-0, Ali. Dale, chicos, Ali quiere volver. Cuando Ali se fue, metimos los dos goles. ¿Qué hacemos? Volvió Alicia, chicos, volvió Alicia. Prendan incienso. Estúpido de mierda, me voy. No, no. No, no. Lateral para Estudiantes. La Quintana que lo pone al área. Maelson la vuelve a agarrar. Afuera, Ali. Aquí no, güey. Yo te dejo volver, pero como nos metan un gol, voy a necesitar que vos tomes una decisión. Salí de ahí, maravilla. 44 minutos, se van a jugar dos más. Moreno para ver qué haga. ¡Saca el centro para Corillo! ¡Gol! ¡Vete en tu pierna! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toda la familia festejándolo! ¡Vamos, Ali! 3-0, se va a terminar el primer tiempo. Y ya en cualquier momento empiezo a pegarles, boludo. Turraca para Colido, que está jugando la final de su vida. Dos goles en un tiempo. En la semana jugamos un amistoso y el chabón metió tres goles. Ali siempre te bancaba. ¡Mentira! Siempre confié. Canovio, pica Colillo, Canovio con Moreno. Moreno está jugando un partido espectacular. Díaz, Arezzo, pasa la Quintana. No lo ve Arezzo, ahora sí. La Quintana que se viene, puede salir un córner de acá. Arezzo peleala, la pelea y la gana Arezzo. Moreno, para Vecino, larga para Canovio, no va a llegar. Bien igual, bien buscado. Andújar para levantar la copa. Soy capaz, ¿eh? Igual faltan 45 minutos, muchachos. Es la Copa Libertadores esto, ¿eh? Bien, bien, bien. Final del primer tiempo, Estudiantes 3, Gremio 0. Les estamos pegando un lindo paseo a los muchachos. Un lindo paseo. Yo no sé si saben, pero Estudiantes eSports está haciendo el minuto a minuto del partido. Está haciendo el minuto a minuto del partido. Así que, nada, un abrazo enorme para Gonza. Señores,
Mirá el negocio que estamos haciendo por la izquierda. Mirá cómo los tenemos metidos en su campo. 57% de la posesión, 8 tiros, 5 a puerta, 3 goles. ¿Qué más querés? Seguida así, nada más. Vamos a darle. Pedir creatividad. Gremio va a salir a matarnos. No sé si notaron, pero para vecino lo mandé arriba de Jean-Pierre, el 21. Todo Gremio en ataque. Gana Estudiantes 3-0. Queda un tiempo, queda un montón. Arezzo. No, yo a Gasti lo conozco. Sé lo que está haciendo y lo quiero mucho. Se viene Michael para el descuento. Sigue Michael. La Quintana que está haciendo una final tremenda. Es mi Camilo Mayada, la Quintana. A ver qué haga, que la saca Moreno, que la tiene Moreno, que piensa. Moreno guarda la pelota, toca con Cardona, vuelve para él. Aníbal, Canovio, para vecino, pelota para Colidio, falta sobre Colidio. Y tiro libre para Estudiantes, tiro libre para vecino. La Champions la ganó el Arsenal de Unai Emery. Voy a pegar pala, ¿eh? Arezzo, Turraca, para vecino. Colibio está picantísimo hoy. Doble presión sobre el arquero. Miren el laburo. Sigan a para vecino cuando no tenemos la pelota. El laburo de marca que está haciendo para vecino es demencial. Moreno, Cardona, para vecino. Canovio, pelota para el uruguayo. Pisa el área, la pierde. Alisson. Lo piensa, la gana la Quintana. Turraca, Arezzo, Moreno, para vecino, toda para Arquea, Canovio, el centro, la Quintana, el centro, Colidio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mirá el gol que le metemos! ¡Hat-trick de Colidio, papá! Hola, Allen, llegaste justo, papá. ...49, casi 50 minutos... ...gol de pase al medio de esta táctica nueva, chicos... ...ya se las voy a dar... ...les voy a hacer un videíto o algo, no sé, pero... ...la descubrí hace no tanto y... ...juega muy bien, boludo... ...Moreno con la pelota, Turraca, 50 minutos... ...40 minutos nos separan de levantar la copa... ...40 minutos nos separan de levantar la copa... ...hola, Dani... ...te saludo... Hola. Día 2 de cuarentena. Día 1 en realidad. Día 1. Hoy fue el primer día sin contacto social. 14 días quedan. ¿Qué nivel el estudión? Tercer hombre, cambio de orientación. Voy por fuera para finalizar por dentro. Totalmente, Santi. Es una locura esta táctica. Me va a agarrar Mr. Manager. Estudiante de La Plata, amo y señor del partido en 53 minutos. Tenemos la pelota, tenemos las chances, tenemos los goles. Turraca, pala. Están todos jugando, todos. No se me ocurre un solo nombre que no esté rompiéndose el culo en este partido. Todos, hasta Canovio. Erquiaga que sube. Corner para Estudiantes. Que entra Andújar, hashtag. Falta, falta. Para vecino, Moreno. Hay dos nombres que tienen que entrar sí o sí. Sara, Díaz. Para vecino. Conduce pala, Arezzo. Toda Alicia Vizcay. Sí, ya te metimos goles más, mi amor. Ahora mi amor, ¿no? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Corner para el pincha. Colidio, Díaz, Turraca, Moreno, para vecino. No tengo que decirles nada, están jugando bárbaro, boludo. D'Alessandro no está más, se retiró. Turraca llegando por el fondo, casi mete el quinto. 56. Total, se hace el meloso mal.
Ahora se hace el Banco miedoso. Leopoldo. Leopoldo sabe. Me rajaste la mierda, ahora te haces el copado. Yo te amo, man. No, amor, yo sé que con vos acá ganamos la Copa de Superliga con Estudiantes, la definición por penales. Pero bueno, te fuiste y metimos 2 goles, boluda. Volviste y metimos 2 goles. Se viene Gremio, Canovio, pica Colidio, incansable. Bien, Canovio, qué partido que estás haciendo, macho. Es Nico de la Cruz, el que pelea posiciones y posesiones. Ya sé quiénes quieren que entren y yo sé quiénes quiero que entren, pero paso a paso. Queda media hora todavía. Alisson para darle. Había empujón de Verísimo. Sara, Cardona, Díaz, Moreno, Pala. ¡Uy, Pala, vecino, por favor! Vos que hace rato que no ves Estudiantes, ¿no te parece que estamos jugando muy bien? ¿Es verdad que a partir de ahora vas a tener que jugar siempre en traje? No, 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 solo para ocasiones como esta. Me empilcho, no. Soy una mezcla del Cholo Simeone con Gallardo, que es como el sueño de mi vida, ¿no? A nivel táctico, técnico. Turra, Cazara, Erquiaga, 61 minutos. Canovio, Palavecino, toda para Colidio, incansable Colidio. Moreno. ¿Cómo 323 Nah, personas? ¿qué Yo tengo dices? clavado en 176. ¿322? Ah, buen, saludos a todos. Bueno, No se me había actualizado. okay. Prepárate, Club, que ahí vamos, dice Gonza. Gonza, ¿podés creer esto, boludo? Corner para el pinche, a ver si entro una vez. Bueno, aprovecho para saludar a las 322 personas. Si esto les parece divertido o 24. entretenido, suscríbanse, loco. Estoy saldando una deuda muy grande en vivo con la Un Copa saludo para Libertadores. Joaquín. Un Quiero saludito. decir que le quiero mandar un saludo. Díaz, La Quintana. Hola City, hola City. Viene para Arezzo que no va a llegar, viene igual. 60% de posesión. El tiquitaca de Tweetball, el tiqui Tweetball. El Tweetball taca. Pincha desde Barcelona, acá un millonario desde Barcelona también. Saludos, Ignacio Hermoso. Disculpenme, estoy llorando. Después de este partido renuncié, ya lo hice varias veces esa. 65 minutos, Gremio. No la corta, pero estamos bien, estamos bien. Hola, Tommy. Para vecino, Turraca. Con paciencia, con la pelota en los pies, Estudiantes busca el quinto. Moreno, Canovio. Dale, Canovio, sin miedo. Erquiaga. ¡Pala! Mamá. Les voy a pedir que pateen el arco y que encaren a la defensa. Quiero ver cómo se llenan de tarjetas los de Gremio. Quiero una foto desde uno festejando la copa, por favor. ¿Cómo lo vi? ¿Cómo vio qué? Chivado y sin aire. Ey, pero ahora cómo estoy. Estoy jugando todas las semanas. Ahora estás jugando. Ahora el Bueno, coronavirus ahora ya no. me mató. Dale, Moreno, pegale vos. La Quintana, 68 minutos. Sí, Bruno, la respuesta es sí. Pelota que se va al lado del palo. Es el momento de Enzo Pérez. Estoy de acuerdo, el tema es a quién voy a sacar. O sea, están todos bien, están todos bien. No. No sé a quién sacar, es la realidad. Me parece que todavía faltan 5 minutitos, Loco, 8 me están minutos. rajando de nuevo. No, no le des pelota. Erquiaga, Canovio. Ustedes saben que va a haber conferencia de prensa después de esto, ¿no?
Juan Sebastián tiene mi número, solo me tiene que llamar. Lo económico no sería un problema y ya estoy buscando guardería para los perros. 4-0 gana Estudiantes, 71 minutos. Erqueda que la tiene. Acevedo, no sé ni quién es. Que los últimos 15 minutos lo dirige Ali, pero Ali no sabe a quién tiene que meter. Ali no sabe. No le dije, no le pasé el brief, Andújar. el portfolio. Andújar, ¿sí? ¿Y a quién más? Yo qué sé, 72 minutos. Erquiaga, Canovio. Corner para el pincha, pero primero va a haber un cambio. ahí te tenía. Señores, quiero que aplaudan y no dejen de aplaudir, porque va a entrar el señor Enzo Pérez por Gustavo Turraca. Sale Turraca por un costado. Entra Enzo Pérez, que volvió de Suiza para ganar la Copa Libertadores. Y si la vamos a ganar, que la gane en cancha. Sí. Andújar de 9, dicen que tengo huevos para poner Andújar de nuevo. Enzo, Enzo. El tipo está llegando a su tercera Copa Libertadores de América. Pero todavía falta, quedan más de 15 minutos. Las manitos, mirá cómo lo aplauden. Andújar de 9 es hashtag, es trending topic. Gonza dice que no. ¿Por qué no, Gonza? Podría ser. Falta sobre Colido, que es un animal. Si llegas a los 400, dejamos el video prendido. Meterlo al arco, seamos serios. Estoy con Gonza en esa. Estoy con Gonza. ¿Si llegamos qué? A los 400, dejamos el video prendido. Alicia dice que si No, llegamos a los ya está. 400. El que lo escuchó, lo escuchó. El que no. Colidio, es impresionante el partido que está haciendo Colidio. Andrada de 9. No, no, Andújar va a entrar, pero va a Emiliano lo escuchó. entrar de arquero. Va a entrar de arquero. Seamos serios. No me sonó el despertador, no, Obi. Falta un montón de gente. No. 78 minutos. Canovio que la recupera, Colidio que la tiene, se viene Colidio. Víctor Bobsin. Juan Díaz. Cardona, Moreno, Canovio, Moreno, Erquiaga. Creo que después del cuarto aflojamos un toque, ¿no? La tiene Enzo, pégale Enzo. Vamos a hacer otro cambio. A los 80 minutos, cuando pase esta jugada. Erquiaga, Moreno, Canovio. Se viene Gremio, hay corner. Vamos a hacer un cambio más. A entrar Thiago Vecino. Y va a entrar Thiago Vecino porque se lo merece. Thiago Vecino se lo merece. El chabón está desde el minuto cero con nosotros. Vecino adentro, Arezzo afuera. Vayan aplaudiendo. Se va la pelota por arriba. Erquiaga, Pala, Moreno. 82 minutos. Estudiantes ganando 4 a 0. Estudiantes se siente campeón de América. Que era el objetivo de Beyond Ball. Y aquí estamos. Primera Copa Libertadores que jugamos. Y Canovio en el área. ¡Sí, Canovio! ¡Corner! Y ya tuvimos el quinto como 6 veces, ¿no? Moreno, Canovio.
Quiero que vayan, Mariano, quiero que vayan eligiendo la figura del partido, ¿eh? Es muy difícil para mí elegir una figura del partido. O sea, Colidio obviamente metió 3 goles, pero... Bueno, señores, vamos con el último cambio. Se va a retirar camiseta número 9 en Estudiantes de La Plata. Facundo Colidio, autor de un hat-trick. Espero de verdad que todo el mundo se ponga de pie. Yo me voy a poner de pie. Y en su lugar va a ingresar Mariano Andújar a sus 38 años. Mariano Andújar ingresa por Colidio y Andújar. A jugar de 9, camiseta totalmente blanca para él. A ver si Andújar encuentra un gol. Vecino Andújar en el área, Díaz. Y obviamente vamos a potenciar la posibilidad de que meta un gol Andújar, poniéndole muy ofensiva. Perdón, Gonza. Me pareció una excelente idea. Andújar iba a entrar. Había dos opciones en las que Andújar iba a entrar, para homenajearlo o para atajar los penales. Y bueno, estamos ganando 4-0, nos estamos paseando por la cancha y hacerle esto a un equipo brasilero en la cara, ponerles al arquero de 9. Me puse la cinta de capitán. Pasa que eso ya se decide desde antes, o sea, vos no podés ahora darle la cinta de capitán, el capitán es Juan Díaz. Es como por orden, así que no. Yo me debo a ustedes también, es la verdad. Sin número, de verdad. Jean-Pierre, Acevedo, Acevedo, bien, Cardona, por favor, cada euro que gasté en Cardona valió la pena. La tiene Andújar, pivotea Andújar, vecino, La Quintana, anda al área, Andújar. No puede ni correr Andújar. Gracias. Por esa alegría de ganar la copa, de salir campeón. La tiene López, acá en el Centenario se van a jugar 3 minutos más, nadie sabe por qué. Está de ariete. La Quintana, Bobsin. Bien, Arqueaga. Man, no nos amonestaron un solo jugador. No nos amonestaron un solo jugador en una final de Copa Libertadores. Irreconocible, Estudiantes. La tiene Enzo. Sigue Enzo. Corre Andújar. Falta sobre Enzo. 91 minutos. Se va a terminar, ¿eh? Estudiantes Fair Play, Estudiantes Tiki-Taka, el Estudiantes de Tweetball. Y es más, voy a hacer algo increíble, algo insólito, algo más insólito aún que todo lo que vimos hasta ahora. En la cancha vacía por el coronavirus, hay una bandera de Brasil, pero nada más. Minutos finales. Cardona que la saca, Andújar que se viene, pivotea de nuevo para Vecino. Se acaba, se acaba. Moreno para darle. Saque de arco para Grêmio y se acaba, Estudiantes campeón de América. Estudiantes campeón de América. Estudiantes campeón de América. Campeón.
¡Oíste, festeji fuerte, banana! Estudiantes tiene más que River, es mi culpa. Guardá que te tira Crash Down. Señoras, señores, qué nivel, eh. Qué nivel. Che, me la atienden a Demián que dice que divertido agarrar cosas rompiendo el juego. Sí, si rompió el juego es porque soy demasiado bueno, pelotudo. Capaz que soy demasiado bueno en el juego, Gil. Che, voy a picar una birra y hacemos una conferencia de prensa. Vino a bardear, ¿qué le pasa? Se viene la conferencia de prensa, no se vaya a ningún lado. Pasa que subí esto, que no tiene nada que ver. Ahí va, listo. ¿Conferencia de prensa? ¿Vamos a darle? ¿A desglosar la victoria? A sacarse la mufa. Y cuando digo sacarse la mufa, lo digo porque al que me sigue desde Cemento sabe lo que nos pasó. Sabe lo que nos pasó con una de las primeras partidas que hice en vivo, que fue la partida con Vélez, en donde perdimos la final de Copa Libertadores, y esta vez lo voy a decir en vivo porque ya sané la herida. Perdimos la final de Copa Libertadores contra Boca en el último minuto del tiempo extra con un gol de Cali Izquierdos. ¡Qué final, boludo! Ya. Sí, después de esa final me quedé mal y nunca gané un título internacional en vivo con ustedes. Ahora sí. Salud, loco. Los quiero mucho. Toti desde Twitch, total, Toti sabe de lo que estamos hablando. Terminó el pacto. Tengo que tuitear una foto que es demasiado buena, boludo. Es demasiado buena. No saben el Photoshop que hice. No tienen idea del Photoshop que hice. Pero la voy a tirar después porque, nada, tengo toda la idea de cómo hacerla. Vamos a hacer una conferencia de prensa y para esto me voy a agrandar un poquito. Gracias a la magia del cine. Ahí estamos bien.
Vamos a repasar las noticias. Estudiantes ganan la Copa Libertadores. 12 millones, ahora somos millonarios. Prame las historias con Estudiantes. La directiva está encantada. Pago colectivo. Pagamos 2,3 palos, no es tanto. Y ahora sí que estoy para ustedes. No sé quién es Damián, no lo conozco. El señor ese que no conozco me está insultando. ¿Cómo están? ¿Estás insultando en serio? No, un pobre pibe. Pero no te estaba bardeando. Sí, me estaba bardeando. No importa. Sensaciones, sí, Santiago. Vamos con la pregunta de Santiago Nottinger. Sensaciones. La verdad es una alegría enorme haber ganado esta Copa con Estudiantes. Es el objetivo que me propuse cuando arranqué la partida. Y la partida, mal que la siguió, me... Nada, la parí bastante, boludo. Primero tuvimos el bug de los penales. Después, distintas complicaciones que se fueron dando. Pecheamos un poquito por momentos, pero nada. O sea, mi objetivo era ganar la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata. Se lo dije a Gonza Zaino de Estudiantes y Sports, a una de las primeras personas a las que le dedico la Copa. Yo quería ganar la Copa, la quería ganar. Fue la primera que jugamos y la ganamos. Vamos a seguir. ¿Sentís que fue justo el resultado? Sí. Sí, justísimo, lo demostramos en la cancha, arrancamos un poquito mal, un poquito atolondrados, pero hicimos correcciones muy leves, la verdad es que para partido completo no cambié tantas cosas como suelo cambiar en un partido completo, creo que ajusté las cosas que había que ajustar, mandé a la Quintana sobre Michael y lo anuló, mandé a los pibes a jugar por la izquierda, lo puse a Palavecino encima del 10 de ellos, para que por lo menos posicionalmente lo pueda cubrir y... Rindió completamente. Fe acá de Radio Mr. Manager, preguntarte qué se siente haber logrado la quinta con una innovación táctica como Andújar de 9. No, lo de Andújar estaba hablado. Lo de Andújar lo habíamos hablado en la semana. Si había penales, él iba a entrar en el último momento, porque sabemos la capacidad que tiene Mariano para una serie de penales. Pero yo le había prometido que si el partido estaba hecho, íbamos a... Nada, le iba a dar minutos, pero no le había confirmado de qué manera. Fede acá de Guido Grande para Tuco Sport. ¿Este es el final de ciclo que deseabas? Sí. No voy a mentir, fue muy difícil la partida esta con Estudiantes. Fue muy difícil, pero creo que tuvo más que ver con el Football Manager 20 que con Estudiantes en sí. Esto era lo que quería. Muro está feliz, está muy feliz. Buena fe, acá contrato Aguilera para Teis Sports. ¿Ganaron porque no perdieron? Sí, ganamos porque no perdimos y porque nuestros padres no son primos. ¿Cuál es el próximo objetivo? Jugar el Mundial de Clubes. Claramente jugar el Mundial de Clubes. ¿Te sentiste seguro del resultado cuando se fue Ali o cuando volvió? Las dos. La verdad, ¿verdad? ¿Vos qué opinas? Que yo, boludo. Muy bien, muy rápido. Ahora Recopa y Mundialito. Mundialito garantizado. También me gustaría recordarles que en el campeonato vamos punteros. O sea, hay bastantes objetivos por delante. Yo me veía más con un pie afuera. Respondiendo a la pregunta de Moncho98, si me voy a quedar en Estudiantes. Me parece que por un tiempito más me voy a quedar en Estudiantes. No sé si los 6 meses, pero vamos a ver. Son un montón las preguntas. Voy a tratar de llegar a todas. Así que tengan paciencia. Mirá, me perdí, ya me perdí. No sé ni cuál respondiste últimamente. Y estoy chat, a medio tubo. Me re perdí. Justo el resultado, voy a quedarme en Estudiantes. ¿Te quedas a jugar el Mundial? Sí. Hola, desde Estudiantes para siempre. ¿Tenías pensado tanta gloria en tan poco tiempo? Muchas gracias. No, Estudiantes tiene mucha más gloria de la que tengo yo. Así que no... No me parece, o sea, ya cuando agarras un equipo como Estudiantes sabes que la gloria está. Tenés que estar vos a la altura de la historia del equipo. ¿Qué te pareció la actuación y la influencia del público? ¿Sabés que al final, si bien no había nadie en la cancha, decía que había 60.000 personas y 30.000 visitantes? Así que gracias a todos y sobre todo a ustedes por estar ahí. La actuación estuvo perfecta, lo supieron entender. Ahora que tenés plata, ¿te compras a Machi Rojo? No, ni en pedo, voy a comprar a Battagini. Hola, desde Estudiantes para siempre. Ah, esa ya la respondimos.
Voy a quedarme, ya lo respondí. El DT de Gremio está furioso con que hayas puesto a Andújar de 9. ¿Qué pienso de él? Que no hablo idiomas inventados como el portugués, así que no entiendo nada de lo que me dice. ¿Os veis capaces de ganar el Mundial de Clubes? Vamos a ver, el Arsenal es un equipo duro. ¿Crees que el exceso de confianza puede jugar en contra? Sí, siempre. Siempre después de una gran victoria viene un momento de reflexión y ahora es donde nos tenemos que hacer fuertes. ¿Qué se siente transcurrir todo este camino y terminar conquistando la Libertadores? Lo que dije, fue un camino largo, duro y difícil. Pero aquí estamos, somos los campeones. Decinos la verdad, entraron para tirarse siempre. Siempre. ¿Cómo rankea entre todos tus logros del FM? Muy alto. Muy alto, porque fue una gran copa. Fuimos de menos a más, eliminamos a 3 equipos brasileros. Sufrimos contra Independiente, ese fue el partido donde sentí que podíamos salir campeones. Jugador que más entendió la idea, ese que no podía faltar. Me parece que, y no sé cómo lo van a ver, pero los que más entendieron la final fueron Aníbal Moreno, La Quintana y Canovio. Entendieron completamente lo que tenían que hacer, no hicieron una cosa mal en todo el partido. ¿Qué tengo para decirle a mis haters? Nada, no tengo absolutamente nada para decirle a mis haters. ¿Qué se siente conseguir lo mismo que el gran Subeldía Isabela? No estoy a la altura de ellos. ¿Se lo dedico al tripero muerto? No, le dedico la copa a Onza. Le dedico la copa a 7, porque sé que está pasando por un momento personal delicado. Así que se la dedico a él. Le dedico la copa a todos ustedes. Y al pibe ese que ya me olvidé el nombre, que me elogió y me dijo que me quería dar un montón. ¿Cristian era? No me acuerdo. ¡Poppy! ¡Poppy! Gira, últimamente, varias gente me estuvo desmereciendo algo que decirle. Nada. Que somos campeones de América, papá. Fede, se ganó. Pasa micrófono sin hacer pregunta. Hola, desde Estudiantes para Siempre. ¿Tenés pensado tanta gloria? Pero ya la respondí como 4 veces. Hola, Dodo. Todo bien, papá. Salimos campeones. ¿Voy a traer a Mascherano? No. ¿Te gustaría dirigir a Tigre? Puede ser. ¿Dudaste algún momento de tu esquema táctico? No, para nada. ¿Andújar fue una decisión táctica? Sí, sí. Fuimos muy inteligentes metiendo a Andújar para que los brasileños se vuelvan locos. ¿Qué opino de Colillo? Colillo es un crack. Colillo es un auténtico crack. O sea, el chabón venía lesionado. No es un excelso goleador, pero termina la copa con 6 goles y una asistencia en 9 partidos y 3 goles en la final. Eso lo dice todo. No me voy Independiente, eso es ya. Que espero el Mundial de Clubes y el equipo, vamos a ver. Pollo, si me llama Román, no voy. Radio del Plata, ¿qué tenés para decirle a esos jugadores que te representaron también dentro del campo de juego? Que les debo todo a ellos, la copa es de ellos, la ganaron ellos. Y voy a bajar porque Estudiantes cuadro chico, dice Franco Delgado, bueno. Fugoli, Cali. Federico Tarsi pregunta, ¿cuando termine el Mundial de Clubes arranca otra partida? Arranca otra partida. Aplausos. Me están aplaudiendo. Mis vecinos me están aplaudiendo. Pregunta para Vizcali, ¿te gustaría seguir tu carrera de té sola? ¿Preferís seguir la dupla? ¿Seguimos en dupla? Perfecto. ¿Es verdad que te llamó el Raja Casablanca para dirigir en 2022? No voy a pronunciarme sobre el Raja Casablanca. Hay que ir a poder hablar con... ¿Qué tengo para decirle a la Data Fernández que quiso boicotearme en mis inicios? Nada, que el tiempo pone a todo el mundo en su lugar, ¿no? Acá estamos nosotros, como campeones de América. No me están aplaudiendo a mí, están... ¿A quién están aplaudiendo? Al personal médico que está ahora dándolo todo por el coronavirus. Muy bien. Atendiendo a toda la gente. Barcelona, señores. En lugar de aplaudirlos, se pueden quedar todos en su casa también, para no contagiar a... ¿Cómo vas a preparar mentalmente el Mundialito de Clubes para no llevarte una sorpresa contra un equipo ignoto? La aposta es siempre tener 2 equipos en el Mundial de Clubes y jugar las semifinales con el equipo suplente. Esa es la aposta, es la única forma de ganarle un europeo. Horacio Barpani para Clorín Deportes. Román... Santi pregunta, finalizando el ciclo, ¿te gustaría una revancha en Vélez? No. No, es momento de mirar para otro lado.
Paul7Games pregunta: ¿qué jugadores pensás que después de esta copa podrían ir al Mundial? ¿Dirigirías a la selección? Y de mis jugadores yo calculo que Moreno y Palavecino están a la altura. Mura también. Cardona está muy muy bien. Y Corillo, bueno, va a depender del técnico de la selección. ¿Qué crees que hagan, boludo? ¿Está todo el mundo haciendo quilombo? ¿Van a ladrar? Leopoldo Benavides pregunta para Dali: ¿te sentiste desplazada cuando Fede cuestionó tu regreso al partido? Es algo que hace seguido y ya me ha culpado por varios resultados, no solamente en el Football Manager, sino en la vida real. A vos no, a Melanie. Así que... A Melanie, a vos no. A mí me ha culpado igual, me he pasado en unos partidos en el balcón o en el baño, depende de donde tenga que estar. No pasa nada, te amo como sos y te entiendo. ¿Qué le dirías a Maradona que dijo que no íbamos a ganar nada? El Diego es uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol mundial y quizás el más importante de la historia del fútbol argentino, así que tiene mi admiración y mi respeto. En caso de continuar tu carrera en otro equipo, ¿tenés pensado llevarte a alguno de los jugadores que ayudaron a la obtención del título? Depende a dónde me vaya, ¿no? Fede, ¿trajiste chupetines a los chicos de Gremio? No hay chupetines para ellos. Pregunta para Dali: ¿tiene alguna amiga para presentarme? ¿Dónde vivís? Si me dice dónde vive, te digo, porque tengo algunas amigas. Necesito foto, currículum. No, foto no, currículum está bien. ¿Qué es peor? Pregunta 7: ¿perder una final con tu máximo rival o que te metan 4 con un arquero de 9? Yo creo que perder una final con tu máximo rival, eso es algo que solo se le puede ocurrir al Football Manager, porque en la vida real esas cosas no pasan. El Football Manager flashó que River en 2018, escuchá bien, le ganó la final de la Libertadores a Boca. Este juego está, pero de la cabeza, no sé cómo se le ocurren cosas así. Aplauden a médicos, si no a Twitter, le asiste el mundo. Fede, en Barna no hacen el reconocimiento a la gente de sanidad, es exactamente lo que está pasando. Está sucediendo, sí. Igual no sé para bien, pero... Es verdad que Verón va a jugar... Lo perdí. Verón va a jugar en el Mundial de Clubes. Deian Verón puede que juegue. Fede, a uno de Boca, a dos de Independiente, ¿le das tranquilidad al hincha del pincha? ¿Renovás? No es momento para esas preguntas. A fin de año siempre hay un balance, ¿no? Así que el Mundial de Clubes que voy a jugar es cada 4 años. ¿Estamos seguros? Nunca llegué a este momento. Ante una posible salida de interés de Europa, no voy a aclarar mi agenda en este momento. No voy a aclarar a dónde me gustaría seguir. Alexis Sánchez pregunta: ¿cuánto le debes de tu gloria a los perros? Bastante. Acá Toti de Oh My Goal: ¿tu futuro está en Argentina o en el exterior? En el exterior, es lo único que voy a decir. Es muy amplia esa pregunta. El exterior tranquilamente podría ser Uruguay, ¿no? Si vendría Colido, y yo no me voy a meter en el medio de la carrera de Facu. O sea, si Facu se quiere ir, es tema de él. En este momento están siguiendo a Fuentes, a Díaz, a Colombo, a Colido, a Pala. A Colido lo siguen de Southampton y Watford. A Pala lo están siguiendo de todos lados, de todos lados. Tienen razón. Mundial de clubes con Gel, puesta Libertadores con Estudiantes. Complicado, porque para los que no sepan, soy el único técnico en la historia del fútbol que llevó a Estudiantes y a Gimnasia de la Plata a finales de Copa Libertadores y a ganarlas. Y con Gimnasia le ganamos el Mundial de Clubes al Barcelona con goles de Maxi López, así que complicado. ¿Dejo a mis jugadores fumar en el vestuario mientras únicamente ganen? Únicamente si fuman crack. Sí, sí. Y rindan después, ¿no? ¿Cruzás el charco a mis padres a dirigir al bolso? Uf. El día que Nacional me reconozca de alguna manera y me mande la camiseta nueva, esa que sale en los cantos de la hinchada, ahí sí. Antes no, todo por el canje. Muchos uruguayos en el plantel, todos tienen nivel de selección, todos. De Arezzo a La Quintana, a Canovio, a Vecino, todos tienen un potencial enorme. No, you're not. Hey Yare, you're not the only English speaker here. Thank you for dropping by. I hope you enjoy the game. It's a very great moment for me. We won the cup. It's a very elusive cup. Worldwide. The Copa Libertadores. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide, like the coronavirus. No se hace más chistes sobre el corona. It's a very elusive cup. The Copa Libertadores. And I'm so glad
that I wanted, and I'm glad that you came because I saw you on Twitter, and thank you for dropping by, man. Ahora sí, cambiamos. ¿Qué te depara esta noche de festejos? ¿Qué? No sé qué significa eso. Copa Libertadores. Caseteando en inglés. ¿Esto significa que te das Inglaterra? No, le estaba respondiendo al amigo que vino y se comió todo el partido. Aguante él. No te olvides de apagar el directo. Mientras menos gente se entere, mejor. Arranco nuevo save o sigo con esta. Uf. Empecemos por guardar esta save, ¿no? Ahora que salimos campeones. Cargar y ver el directo de Fede Pramel. Cagar y ver el directo de Fede Pramel. Placer de la vida. José Pinto. Y alabanza para usted. Hoy juega Iván Perisic de titular. Puede ser, ¿eh? ¿El dejar abierto el stream e irte fue una estrategia para ganar la Copa a la larga? Si fue una estrategia, está en problemas. Poppy. Subí un video explicando esta táctica. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. La estoy probando. Está funcionando muy bien. Juega un fútbol muy, muy bonito. Quedó evidente contra Gremio. Vamos a ver cómo sigue. ¿Con quién coincide? Con José Pinto. ¿Cuál es que dijo? Que es el que está cagando. ¿Dani también está cagando? Bueno, buena está suerte. Está cagando, muy bien. Buena suerte con eso. Todo el mundo cagando. Bueno, muchachos, ganamos la copa. Espero que se la den fuerte en la pera. ¿Les debo algo? ¿Queda alguna pregunta por ahí que no sea si me voy a Europa, si sigo en América, si la Save, si esto? ¡Fuegos de artificio por la victoria de Estudiantes! Está matando. Tristeza en auto, en fin. Yo estoy seguro que tanto Federico Colón como Gasti Sana, que estaban hinchando por Gremio, lo estaban haciendo no por cábala, sino por costumbre. Yo también los grité, lean. Pero que venga de vos significa un montón. Y pasa que no hay mucho por seguir, ¿no? O sea, no hay mucho por seguir. Tenemos un partido con Unión. De locales. ¿Quieren ver el festejo en La Plata contra Unión? Hay preguntas. ¿Cómo se vivió el aliento de casi 400 personas? Increíble. No les pude dar pelota, pero por razones obvias. Verdaderamente estaba metido en el partido. ¿Cómo se siente dirigir desnudo? Es que hoy cuando se estaba vistiendo le digo, ¿pero para qué te pones pantalones? Lo tomó en cuenta. En pene. ¿En pene? ¿Cuáles fueron los momentos que más disfruté de esta copa? ¿Quién quiere saber cómo duerme Google? Para mí, el momento clave fue este partido con Independiente. Este partido con Independiente, les habíamos ganado 2-0. Y Independiente salió a atacarnos como si fuesen... Nada, mirá lo que hizo Mau Molina. ¡Pum! Golazo. A los 18 minutos, 1-0 abajo. 25 minutos, Gaibor, Sosa, Mau Molina, 2-0. Canovia a los 34, Turraca para Vecino, La Quintana, impresionante La Quintana, metió el gol de visitante, porque Independiente a los 74 metió el tercero Mau Molina, pero por el gol de La Quintana pasamos, ese fue el partido clave. Poner una tela en el baño. El trofeo de campeones es el que se disputa entre el campeón de la Superliga y el campeón de la Liga. Un video de qué labura Ali. ¿De qué labura Ali? Ahora de... community manager de una escuela de maquillaje de Barcelona, antes de manager de una tienda de maquillaje de MAC Cosmetics. Si tienen novias que me sigan en Instagram, o amigas, que es ali.mkp. Thank you. Me cuelgo de tu bocetas, ¿no? Fuegos artificiales. Bueno, vamos a jugar el partido con Colón, ya fue. Achicate, Fede. Sí, ahí me achico. Vamos un partidito más ahora. Lo pidieron los pibes, así que se los vamos a dar. Es el primer partido que vamos a jugar después de ganar la copa en nuestra cancha. Así nuestra gente puede llenar uno. No, ustedes no saben la foto que tengo armada
para festejar el campeonato. No tiene idea la foto que armé para por si salíamos campeones. Boluda. La voy a tirar en Twitter, obviamente. ¿Puedo pasar mi chivo en Instagram? Si lo acabas de pasar. Ali quiere pasar el chivo en Instagram. Para sus novias. Pone para sus novias. Ali. MKP. Sí, en Instagram. Vamos, estudiando nomás. Sí, pero River ganó la Superliga y ganó el campeonato. Bueno, Palavecino es el mejor jugador de la Copa Libertadores, obviamente. Y justamente es como cuando Barcelona gana... Bueno, ganó San Lorenzo, así que tenemos que ganar. Cuando Barcelona gana la Copa del Rey y gana la Liga, se juega el partido contra alguien más y bueno, yo soy ese alguien más. Porque soy buenísimo en el juego, estúpido. Esa es la verdadera declaración que tiré hoy. ¿Qué recomendado, 7? Ah, ¿me hiciste caso a los consejos que te di? ¿Para ustedes no qué? Me perdí, boludo. La declaración sin cassette. Ruso entusiasmado con la gran forma de Estudiantes de La Plata. No hablo idiomas inventados como el portugués. Esa fue buena también. No sé qué pasó con Out of Context Tweetball. Capaz se murió. Capaz se sintió intimado después de que le dije... para sus novias. Sí, Gonza, sí. Ah, perdón, 7. Mi señora está enamorada de los maquillajes esos de la página. ¿Quién es tu señora? Que me hable. Se van a casar ahora, nos invitaron a la boda. Pero tenemos que ir a Argentina. Pero estamos vetados. Me dijeron que va a estar Juan Sebastián Verón en la boda. Me empezó a seguir alguien, así que yo le voy a dar seguir. Habla, Markel, mandame por Twitter y en algún momento te voy a... Turraca quiere un contrato nuevo. Se lo merece, metió el gol que abrió la final de la Copa. Ahí hay una pregunta súper larga. Pedir a Andújar que resuelva el problema. Pedir a Andújar que resuelva el problema. Cada vez que lo mando a Andújar a hablar, miren, dos jugadores me pidieron contrato nuevo. Lo mandé a Andújar a hablar. Erkea no quiere contrato nuevo, Díaz no quiere contrato nuevo. Gracias, Andújar. Tweetball, ¿cómo haces para aguantar los últimos tramos de la temporada? Porque jugué con Central y llegué a la semi de Libertadores y final de la Copa Argentina y con Platense estuve a un partido 5 fechas antes. Nada, boludo, voy rotando al plantel, voy haciendo apuestas. Onda, contra Gimnasia de la Plata puse un equipo mixto, si bien era el clásico, porque íbamos a jugar la semi de vuelta contra Paranaense. Sí, bueno, pasa que Out of Context Tweetball, boludo, onda, cuando estuve en Argentina y fui a la cancha, el chabón me filmó entrando a la cancha con mi hermana. Lo cual, de por sí es medio raro, pero no sería tan raro si el chabón, después de filmarme, me hubiese dicho, Fede, ¿se entiende? Es como que... boludo, por eso te querías, no seas tortiva. Man, me filmó entrando a la cancha. ¿Qué tiene, boludo? ¿Te filmó? ¿Está todo bien? ¿Qué haces, Mark? ¡Mark Cooper! ¡Hola, Mark! El contrato de tu lateral izquierdo vence en junio. Le miro bastante. Está hablando de Erkeaga. Capaz falta un pie derecho y le cuesta hacer combinaciones en espacios reducidos, pero gratis. Mark Cooper, para quien no Mark sepa... ¿Real? ¡Es Mark! ¿Sos vos, obvio Mark? Que es Mark. ¡Fue Messio! Mark es mi gran amigo escocés a quien no pude ver en Argentina. It's true that you had coronavirus, Mark. Es la persona que está relacionada con cierto club de Escocia, que no voy a decir para proteger la identidad de Mark. Era tu hermana, linda, linda. Bueno, Emi también puede ser menor de edad, ¿verdad? No importa. Si en el partido de Tweetball vinieron un montón de menores de edad. Se calman. Bueno, vamos a jugar con el mismo 11, van los campeones. ¿O podría jugar Mura? No, lo voy a dejar a la Quintana adentro. ¿Qué?
de perritos? ¿Hay una fiesta de perritos acá sucediendo? ¿Hay una fiesta de perritos? Banquen que armo el banco. Entra Darío. Ah, se ve que es mayor, mira. ¿Es mayor? Bueno, es mayor. Afuera. Paolo, Eugenio, Enzo, Darío. Bueno, ¿qué pasa? No, Valentina, ahora se viene la fiesta en uno. Se viene la fiesta en uno. Vamos a jugar contra Unión. Tiene la fiesta en uno. FBI, open up. Casi todos son de Argentina, ¿no? Casi todos son de Argentina. No todos. Markel, por ejemplo, no. ¿Quién es en sus casas? 100 millones, 100 millones de pesos, boludo. Los perros le da todo el ambiente a lo que significa Tweetbot. El escobito. El escobito. El perro con el negrito. Bueno, vamos a... Kobe va a aparecer. Obviamente, si perdemos este partido va a tener sentido, ¿eh? Uruguay presente, saludos Uruguay nomás. Yo soy Markel, Ali, te sigo hasta por Instagram. ¿Quién? Markel. Hola. Uno de los españoles. Arranque el partido y ya les pedimos creatividad. No, los campeones de América juegan por la Superliga. ¿Cómo te mira? Hola, ¿te miro, mi hijito? Ay, tengo una patita. ¡Uy, boludo! ¿Cómo no entró esa pelota? ¡Explícamelo! ¡Saludos! ¡Saludos a Chile! ¡Saludos, Antonio! Sí, este es el partido para que la gente que no pudo ir a Uruguay festeje. Equipo escocés favorito, el único equipo, el más grande, el Celtic, papá. Yo soy Glasgow Celtic. Come on, you boys in green. ¿Qué pasa, hijito? Vamos, Paraguay. Saludos, Luciano. Aguante esta Conmebol de Football Manager que tenemos. Para vecino en el centro, Turraca. ¡Gol de Arezzo! Para ser punteros de la Superliga hay que ganar. Y hay gol de Arezzo nomás. No fui a Paraguay, pero justamente a mi amigo Mark le encanta Paraguay. ¿Qué opinas que River no quiera jugar el partido contra...? Me parece bien, boludo, en una semana van a suspender esta competencia de mierda. Me parece bien. Fíjate, en Italia jugaron una fecha más y ahora hay 7 jugadores infectados con el coronavirus. Así que nada, a la girada ni cabida. Sí, vas desnudo después de ganar una copa. Británico no, escocés, José. Escocés. Equipo preferido de la Premier. El Arsenal. ¿Cómo le decían los Yankees? Premier. Premier. El Arsenal, soy hincha del Arsenal. Tengo un cartel del Emirates en la cocina. Chao, Pablito, gracias por ponerte la camiseta. Quiero foto, ¿eh? Mándamela por Twitter. Canovio, pala, Arezzo. Está prendido Arezzo, ¿eh? Vecino, Arezzo, autor del gol. ¿Hay alguien de los que vino al partido? Sí, Pablito, el que se acaba de ir. Sí. Es uno de los nenes. Equipo favorito, Pablito, del Congo, Tweet Pisian Mazembe. Eran todos muy buena onda, ¿no? Eran todos muy buena onda, ¿no, Bobby? Sí, muy buena onda. Se tiñeron el pelo todos. No puedo creer que no vino Gabo para el vivo. Gabo, un saludo a tu memoria. Cardona. Hola Agustín, hola Juan, hola Matías. Hola chicos, Tweetbol FC, represent. Ganando 1-0 el pincha, volviendo a la punta de momento. Hola Toti. El Toti, el que me trajo la camiseta de ferro. No me acuerdo. Es verdad, equipo italiano favorito, la Fiorentina. Tenemos mi foto con la camiseta de la Fiorentina. República Centroafricana, te la debo. Colidio, para vecino. El héroe Colidio. Mira cómo se durmió. Espero la estatua de Colidio. A mi
Vayan juntando llaves para la estatua de Colidio, loco. Está muy dormido, vos. Cerqueada. Unión salió a atacarnos. Salió a atacar Unión. Cerveza. Tenemos cerveza hoy. Cerveza y whisky. Fue bien la camiseta de Ferro, todavía no la debuté. Uy, Canovio, casi un golazo. Equipo chileno, U de Chile. Perdón a todos mis seguidores chilenos, la U siempre me cayó un poquito mejor. Y tengo una camiseta de utilería de Lorenzetti firmada por el plantel. Tiene más camisetas. La camiseta esa de la Fiore que decís la tengo en el placar. Colillo Canovio. Llegaste muy tarde, Bauti. Muy tarde. Tuve que comprar perchas para sus camisetas. Equipo uruguayo nacional, nomás. Nacional, papá. El más grande. El tricolor. ¿Le mostraste a la gente tu placar de camisetas? No. Algún día. Equipo de la tercera división inglesa. Es que ya no sé quién está en la tercera división inglesa, pero diría que el Sunderland. ¡Gol, carajo! ¿Equipo peruano? Equipo peruano, ahí me metes en un quilombo, boludo. Tenían la camiseta como de River, eran de Perú. Universitario. Universitario es el que más me gusta. Equipo del conurbano, definamos Morón. Conurbano. No, Platense. Yo jugaba Morón, te calmás. Bueno, yo soy de Platense. Favorito del Federal, ya no sé ni quién está en el Federal. ...2-0 gana Estudiantes... quiere más, es puntero de la Superliga, junto a San Lorenzo, es campeón de la Copa Libertadores. ¿Equipo francés? No tengo equipo francés, no tengo. Y se lo digo todo el tiempo a mis compañeros de laburo, nadie está haciendo un esfuerzo por hacerme hincha. Eso es algo increíble, vamos a hablar un segundo de eso. Yo laburo para Francia, soy francés, y cada vez que voy allá en la oficina, la mayoría son de el Olympique Marsella o del PSG. Hay alguno, por ejemplo, mi jefe Max es hincha de Lille, hay alguno del Sochaux, hay alguno del Mónaco, pero ponele, ¿no? Cuando a mí un francés me viene a hablar de fútbol, yo en algún momento le lleno la cabeza con River, ¿y por qué tiene que seguir a River? ¿No? O con el San Andrés o lo que sea. Pero estos chabones no me hablan, no es que no hay uno que me diga, no, Fede, vos tenés que ser del Marsella, te voy a traer la camiseta o vamos a ir a la cancha, decime un día y vamos a la cancha. No hay uno que me quiera convencer de la causa de su equipo. Para estudiar, ¿eh? Para pensar. Dentro de todo me cae bien el Marsella, me cae bien el Mónaco, pero por Gallardo y por los colores. ¿Favoritos del interior, contestaste? Del interior. El Rosario Central. Pregunta para Ali, ¿en qué club jugó Fede en Buenos Aires? ¿En Vélez jugaste vos? No. No les digas. Ah, bueno, verdad. ¿Quién la tiró? Muy bien, Federico. El Athletic Club de Bilbao, obvio, papá, aguante. Aupa Athletic. Mis mejores amigos son vascos, olvídate. No les digas. Hay mucho que no sabe. El argentino es más apasionado que el francés, sí, obvio, completamente. Mirá vos, sí. Y no saben con quiénes jugaba ahí, pero bueno. Lo dejamos para otro momento. Jugaba delantero. Y lo que me es pasó... Que si no fumaras lo que fuma y escabiar, no escabiar lo que fuma. ¡Juan Díaz con el cuarto gol de la temporada! Saludos, Rama. ¿Por quién hincho en Alemania? Por el Borussia Dortmund, obviamente. Me quedaba bien. Yo, ¿de qué jugabas? Yo jugaba de 9. Iba a decir de 9. Jugaba en la novena y como me iba bien, me subieron a la séptima. Y en la séptima el 9 Vélez era un chabón muy bueno y con un apellido muy importante. Y me empezaron a jugar de 11 y ahí fue cuando agarré y dije, no estoy al nivel de estos chabones. Cabe aclarar que jugaba a escondidas de su familia. ¿Con quién? En Vélez. Ah, sí, jugaba a escondidas de mi familia, sí. Mi familia no sabía que yo jugaba. Lo cual se me hizo bastante complicado también. Hiciste re tilingo. Somos medio tilingos.
A lo loco se vive mejor. Y yo me tengo una pregunta. No voy a contestar. ¿Vieron a un perro más lindo que este? ¿Vieron a un perro más lindo que este? Gorda, no puedo dirigir así. ¿Por qué Vélez? Porque hice una prueba y quedé. Hice una prueba y quedé, boludo, de salto club. Sobre todo para inferiores. Equipo asiático que me guste. Me gusta el Ballester de Singapur. De verdad, tengo la camiseta. Me gusta el Yokohama Marinos. ¿Quién más? Creo que nadie más. Estamos ganando 3-0 con una tranquilidad. ¿Qué? ¿Es muy lindo qué? Es muy lindo. ¿Quién me sacó el puesto? Y un jugador de muchísima importancia dentro de Vélez. Con un apellido muy importante dentro de Vélez. A Kobe, que es tan lindo, lo encontraron solo vagando en la basura y por eso lo adoptamos. Así que adoptamos. Hacete de té en la vida real, algún día. ¡Ey! 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 Adentro. ¿Equipo boliviano? No tengo equipo boliviano. Así que acepto donaciones y propuestas de por qué debería ser hincha de qué equipo. Sí, el cuarto grande es Estudiantes. No hay duda. No hay duda alguna que el cuarto grande de Argentina es Estudiantes. Uno que la familia ahora no lo quiere mucho. Yokohama porque jugó Ramón Díaz, por los cantos de la hinchada, por la camiseta, me cabe de todos lados. ¿Equipo del Chaco? No tengo equipo del Chaco. Nunca estuve en el Chaco. Pasen información. Equipo de la MLS. Me gustan varios, pero hay penal, ¿eh? Pero fui a la cancha del New York City Football Club y estuve con sus hinchas tomando birra y me cayó muy bien. Sí, sí, estoy ganando muy tranqui. Se viene el cuarto, ¿eh? 4-0. Si te regalaron la camiseta de Alianza Lima, te haces de Alianza. Alianza, true story, lo saqué campeón de la Copa Libertadores en el Football Manager 16. Acepto la camiseta, la acepto. Acepto todas las camisetas. Sí, igual yo no acepto más camisetas. Basta de camisetas. Se acabó mi cerveza, se está acabando el partido. Se vienen los festejos en casa por Estudiantes campeón de la Copa Libertadores. Primero, estén atentos a Twitter porque voy a subir una foto tremenda. Hola Republic Stone, no hablo tu lenguaje. Equipo del conurbano, ¿Platense no es del conurbano? Gordi, ya dijimos. El Corona vive. Tengo el orgullo mayor. ¿Alguien quiere pensar de en alguien? Torrente. ¿Cómo? Va, de nuevo. Contame. Yo que nací en el oeste. Sí. Tengo el orgullo mayor. Sí. Soy borracha de Torrente. ¡No me pongas el micrófono! Apareció otro bot, que ahora se llama Guido Molaro, que dice exactamente lo mismo que el otro Demian. Debe estar bueno ganar rompiendo el juego, ¿no? Cagón. Lo que me gusta del concepto ese es... ponele que rompí el juego, ¿no? Ponele que lo rompí. ¿Vos rompiste el juego, Guido? Lo rompí porque soy muy bueno, papá. Si rompí el juego, estás admitiendo que yo rompí el juego. Así que tu argumento te estás cargando a vos mismo. Qué chabón pelotudo. Encima se mete de dos cuentas distintas para decir lo mismo. Oh, Dios mío. Qué gente boba. Equipo que te cae mal de Argentina quitando a Boca, en lo personal Lanús. Equipo que me cae mal de Argentina quitando a Boca, en lo personal Lanús. Quinto gol, lo mete Canovio. Ahí está roto el juego. Roto, 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 ¿eh? Mirá, para vecino. No más camisetas. Gracias, Guido. Ay, Juan. Gracias. Es muy fachera. Hago lo que puedo. Para mí o para mí. Hago lo que puedo. Guido Bobo. Mr. Manager, ¿cómo se llama? Lanús, Boquita B. Perdón a los hinchas de Lanús que siguen esto. Tenés que ir a un curso de control de ira generada por haters. Debe estar bueno ser buenísimo en el FM, tener vida social y novia. No, no tengo novia, tengo mujer. Aguante, mojarra, me gusta tu mensaje. Top 5 equipos odiados del fútbol argentino. De mi parte, Lanús, bueno, Boca, Lanús. Atlético Tucumán. Hoy cumplimos meses, ya no sé no ni sabemos cuántos meses, pero Atlético Tucumán.
¿sí? Aunque me caen bien también, así que es medio raro. Arsenal de Sarandí. No, Rama, se consigue solo en Barcelona. Y en un solo lugar, así que imposible. Yo no quiero mujer, quiero novia. Está bueno tener mujer también, che. Está bueno tener novia también. Sí. Está bueno tener novia. Está bueno tener sí. De todo. ¿Qué camiseta no me pondría? La de Boca. La de Boca, la de la Lazio. La de Barcelona, ya no me la pongo nunca más. Gracias, Nacho. Gracias, Dani. Ahora tiene que preparar la comida, ¿qué hora es? ¿Qué sé yo? La cuarentena. Bueno, ganamos. Le rompimos el Perdón. Ganamos. No, ganamos 5-0. Estoy muy contento. El campeón demostró. La Alemania nazi no, obvio que no. San Lorenzo tiene un punto más, pero un partido más. Estamos bien. Estamos como queremos. Areza muestra su clase. Para vecino encantado con el apoyo. Gareca ha visto al Jorge Luis Hirsch. Está siguiendo a la Quintana, Canovio y Arezzo para la próxima convocatoria de Uruguay. Decidimos casarnos porque sí. Club favorito de Europa que lo ponga a la par de River, la UESA, obviamente. No, ninguna camiseta de San Lorenzo consigue fuera de Barcelona. Podrías tener un curro ahí, ¿no? Enviar camisetas de San Lorenzo. Repetimos la historia de cuando le mandaste un pasaje a Barcelona a tu amante. Chicos, ¿cómo? Era entre nosotros eso, boludo. Bueno. No soy celosa igual. Voy a cortar acá. Es sábado, son las 10:30 de la noche. Ganamos la Copa Libertadores. Es todo de ustedes. Gracias por estar ahí. No odia a los hinchas de Barcelona. No tiene hinchas de Barcelona. Yo soy hincha de River y el San Andreu. Sobre todas las cosas. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias por el aguante. Este campeonato me va a quedar para siempre. Y estén atentos a Twitter porque voy a tirar una fotito muy buena. Así que quiero todos sus likes ahí. Gracias de nuevo, boludo. Gracias. No les digo que se estuvo come. Buenísimo. Ari, pará, boludo. Se nota que te bajaste. Esta botella estaba cerrada cuando empezó. Y ya se bajó media. Así que me parece que me tengo que ir a hacer cargo de mi vida por fuera del Football Manager. Gracias. Aguante Estudiantes, loco. Aguante el pincha. Somos los campeones de América. Nos vemos la próxima.